La cámara de extracción de almas está en la ciudadela. Debemos llegar a la cúspide, donde la energía Argent en estado puro se envía a Urdak. Pueblo es entregado a la agonía, y sus almas se preparan para el mundo de la Camp Maker. Te aseguro que podría haber sentado con otro líder. Thank you.
es energía Argel pura. El sufrimiento de la Tierra, la matanza, todo para esto. Una vez extraída el alma, el cascarón vacío del cuerpo humano se va transformando en los demonios con los que luchas. El espíritu extraído alimenta su mundo. Es la esencia del infierno.
Los demonios solo utilizan una parte de los recursos extraídos del alma humana. Fueron los Maker y los sacerdotes centinelas quienes descubrieron y desataron el verdadero poder de la esencia. Combinaron la energía centinela con la energía del infierno para crear el Argent. Con él lograron maravillas, salvaron mundos y curaron a los enfermos. Y dieron un poder infinito a quienes eran dignos de él. Esta instalación se construyó en secreto. Los centinelas nunca supieron de ella. La hicieron esclavos, pues un Maker no puede poner el pie en el infierno ni un demonio en Urdak. Argent Devour sirvió a los fines de los Maker. Esta maquinaria no se creó a espaldas del infierno. Hicieron un pacto con el Señor Oscuro. A cambio de más mundos para que los devorara el infierno. Los Maker podían absorber la energía de los condenados. Es una unión impía que debe terminar. Yeah.
transmisión. Si la destruyes, la energía sin refinar te catapultará hacia su mundo. Dos titanes esclavizados sostienen la torre en alto. Rompe las cadenas y haz que caiga el pozo inferior. Transmisor de Argent y vuela hasta Urnak sobre el flujo de energía. Está despertando al icono del pecado. ¡Deprisa!